Señito, una molestia. Si se diera la oportunidad a usted otra vez, ¿sí le dejaría que vaya a trabajar de nuevo? No sé cómo decir, pero... Señoras y señores, les cuento. Estoy nada más y nada menos que en las tierras del Cabo Guzñán. Y bueno, la verdad que muchos se han preguntado, ha pasado demasiado tiempo y... hasta ni nosotros no sabemos a qué se dedica ahora, así que vamos a buscarlo. Acá está, acá está, acá está, acá está. Miren, mírenlo, 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 mírenlo. Se va. Vamos a ver, vamos a ver. Se va, está camellando en... bueno, no sé qué estará haciendo, regando creo que está. ¡Ven, ven, ven! ¡Venga acá mejor! Hola, mister, ¿cómo está? ¿Qué más, mijo? ¿Cómo estás? Bien, pues vine a visitar, yo no, pues nunca vine a visitar. No, pues es que creo que me quedé picado con lo de la fiesta de cumpleaños de Pedro Pablo. Ah, cuando invitaron. ¿Qué más, mi rey? ¿Y qué estabas haciendo? Ah, estoy poniendo agua, estoy regando un poco de maíz, está muy seco. No, no hay agua. No. O sea, aquí en tu zona solo pasa así, o sea, solo riegan así. Sí, solo regamos así. Aquí ya mismo se tardó la tarde, ya costa agua aquí. ¿Cómo hace venir? Nada, pues justamente... No, justamente, como sabes, no me gusta venir con las manos vacías, te traje estas pequeñas cositas, disculparás mejor la humildad. Y creo que nos estamos mojando un poquito, creo que más a casito creo que va a tocar en medio sombrita. Gracias, me gustaba el calor aquí también. No, sí, ahí están unas cositas también para tu mami, eso. Gracias, señor. Sí, así nada más. Gracias, me hizo. Vamos, me hizo para casa. Ay, 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 ya, sí, ya pues. Terminaste, pero no hay que ayudarte en algo aquí. No, ya está, ya te cambié el agua ahorita ya. Ah, ya hemos llegado en un buen rato entonces. Sí, justo estamos cambiando aquí el agua ahí. Ah, pues vamos a casa. Ya, sí, vamos, entonces sí. Indícanos, pero ¿dónde es el camino? A los tiempos vuelvo a la casa del Cabo Guzñay. Me recuerdo la primera y la única vez que vinimos fue cuando él le hiciste un regalo a tu mami, ¿no? Fue la refri, fue, ¿no? Ah, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la refri? ¿Sí? ¿Está trabajando bonito o no? Sí, sí está funcionando ahí. Ah, chévere, chévere, qué bueno, mami, qué bueno. Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo le va, señito? ¿Cómo ha pasado usted? Disculpará que venimos a molestarle en su casa. Venimos a visitarle a su hijo un ratito. Sí, eso, y nosotros pasamos por acá. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Bien, está bien, está. ¿Cómo así que llegaron? Aquí extrañándolo, ¿no? Digo, es que en Zaragoza lo quieren mucho. ¿Así? Sí. Venía a ver si... A conversar un ratito. Le trajimos esas pequeñas cositas, disculpará usted. Mejor la molestia que le causamos. No, gracias, Dios lo pague. Bueno, señito, como le decía, disculpará que hemos venido aquí a su casa, pero no sé si tal vez Edison en un momento dado le contó a usted cuál fue el motivo por el cual él se regresó acá a la casa, porque ya no decidió seguir trabajando con nosotros y eso. Y, porque me imagino que para usted fue una sorpresa que su hijo regrese acá, ¿no? O sea, de la nada, o sea. No sé si le contó la realidad, cómo fue el asunto y eso. Claro, aquí si llego, pues ya vengo, dejo de ahí medio triste, pero yo también no mucho pregunté qué pasó. Entonces ya vengo, pues dije, tal vez que no haya enseñado. O no sé, no, yo también ya quedé medio pensado, pero ya no más pregunté, medio triste, más mejor. Entonces yo también no mucho pregunté. O sea... A ver, usted respeta lo que hacen sus hijos, o sea, por lo que Edison obviamente ya es una persona adulta. Claro, ya, hace, sí, ¿no? Pues él también ya es hombrecito ya medio edad. Entonces yo también no mucho pregunté, entonces llegó ya, que estaba andando ya, cuestión nosotros aquí, pasamos así trabajando, alguna cosa haciendo ya. Y bueno, Edison, y no sé, bueno, disculparás que estamos grabando, es porque hay muchos seguidores tuyos. A través de la página que quieren saber qué pasó, por qué te retiraste de un ratito el otro. Para mí ha sido un poco difícil poder explicar esto, pero no sé, ¿tú qué le dijiste a tu mami, a tus familiares? No, yo vine, solo me dije, mami, vine de trabajo. Sabía muy bien lo que es que cometí una infracción, ¿no? Infracción cometí. Bueno, no,
es un error voluntario, sí, que cualquier ser humano puede hacer. Sí, comité eso, no más dije, mamá, no, no le conté tanto también. Entonces, dije, no, ya viene el trabajo. Ya salí de trabajo, dije, bien, entonces. Ya que están pasando con mami en casa ahorita. Eso no, no le conté bastante a mami nada más. O sea, pero como dice tu mami, ella respeta mucho tus decisiones y todas las cosas, ya por lo que eres persona adulta. Ah, sí, me respeta, mami, bastante. Concerniente a ese tema, bueno, no quiero entrar en mucho detalle, cosas, ¿no? Pero tal vez te has sentido mal por la situación a raíz de eso. Te sientes frustrado, tal vez que no puedas realizar tu vida normal como ser humano por un tropiezo, porque cualquier persona se puede enamorar, ¿no? O sea, no sé si tal vez has tenido la oportunidad de conocer a alguien más aquí ahora que has pasado en esa situación, ¿o no? Ah, sí, me siento mal y con el rato de venir y siento una tristeza de venir dejando de enamorar, sí, me siento bastante triste, me siento. Ahorita no conocen a nadie, no me bien. Ya decidiste cerrar, como dicen, cerrar tu corazón, o sea, por ahorita no. Sí, pues no quieres ya nada, o estás en veremos. O... Puede haber más tiempo, pero ahorita no estoy con nada. Ya me sentí bien mal. No, bueno, obviamente, como digo, no quiero ahondar mucho en el tema y respeto, comparto, y también comparto esa situación. Uh-huh. Y en este ámbito, tal vez has tenido la oportunidad, no sé, de conversar mediante chat, de llamar, no sé, tal vez para limar asperezas o quedar como buenos amigos para evitar algún mal inconveniente o situaciones que se pudieron entender a mal, tal vez. Sí, escribí, pedí disculpas, pero no me respondió nada, o sea, me dijo así, no sabía qué dicen más, pide disculpas, perdona por pasar eso, dije. Y... O sea, vieron tu mensaje, pero sí. No te han respondido. Ajá. Te quedaste con un sabor medio agridulce, digamos. Es... O sea, no es que estás tan bien que digamos. No estoy tan. A raíz de haberte separado un poco de nosotros, por así decirlo, porque no te has ido completamente, de alguna u otra manera hemos estado en contacto, uh-huh, por las redes sociales. ¿Tú crees que se truncaron tal vez tus sueños, tus aspiraciones al volver a tu tierra, volver a donde tú realizabas a lo mejor antes otras actividades? Sí, mis sueños se apagaron totalmente. Sí, mis sueños se apagaron totalmente. Pensaba mejor trabajar, seguir trabajando allí, tener más algo futuro, pero ahora que vine para acá, ya mis sueños se apagaron totalmente, ya con mi condición ya nadie quiere dar trabajo, nadie. O sea, ¿tú crees que mi condición es un limitante para que vos puedas desempeñarte? Sí. Bueno, sí, mis úberes, allá donde yo dar un trabajo, sentía mejor, no se iban en fuerzas, nada, trabajaba limpio, suave, era. Ahora siento muy tristeza aquí trabajando, mano. Es muy, muy complicado para mí. Después que salí de allá, para mí es muy difícil encontrar un trabajo por mí. ¿Por qué? Por mi condición que tengo. No quieren dar trabajo, así. Pues si es que te quieren dar, te hacen ganar poco también. Eso también, poco también. Yo no puedo hacer tanta fuerza también. Bueno, claro, o sea, sí es un poquito limitante, pero no creo que sea algo como que te impida poder hacer tus cosas. Y además, el que pidió, bueno, o el que decidió hacer eso fuiste tú, más no fue decisión de nosotros, las cosas simplemente que nosotros la aceptamos, que es distinto. Ajá. Pero bueno, son situaciones que se dan en la vida y todo y eso. Pero, y... Tengo una pregunta, Lisa. Bueno, dos preguntas. La primera, ¿tú nos extrañas? Bueno, yo sí extraño bastante, Rey. Es que era chévere trabajar, conocer el lugar. Y dentro de extrañar, ¿qué es lo que más extrañas de todo lo que antes hacías con nosotros? O sea, ¿en trabajo? En el trabajo. Y hace chistes con Pedro Pablo, reír. Me extraño bastante. Hablando de eso, ¿cómo te sentiste el día que yo te llamé para decir del cumpleaños de Pedro Pablo? Y una vez más, en público te digo muchas gracias por haber asistido. Fuiste el invitado especial, aunque creo que te quedaste picado también con el regalo para Pedro Pablo. Me imagino tú también, cuando sea tu cumpleaños, has de querer algo así, ¿no? Sí, gracias, Nicio, por invitación. Yo, cuando me llamaste, yo me sentí que... Mi corazón dijo que iba a volver a trabajar nuevamente. Ah, ¿eso pensaste? Sí, un día me llamaron para trabajar. Pero ¿y cuando dije era por el cumpleaños de Pedro Pablo? ¿Qué pasó? O sea, cuando dijo era cumpleaños, no más queremos una presencia. Solo quiere para un día nomás, ¿no? Entonces yo me voy a trabajar. Yo dije, mami, conté, digo, yo vengo
Me está llamando para cumpleaños, que con pompa. O sea, vos estabas ilusionado que a lo mejor ibas a regresar. Claro, que tenía que regresar a trabajar. O sea, como que te bajé un poquito la moral cuando te dije es cumpleaños, pero. Ajá, claro. Sí. Yo no me importa, dije, voy a ver a Pablo. ¿Y cómo te pasaste el día de hoy? Ay, me pasó muy feliz, contento. Ahora, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en tu diario vivir? Bueno, ¿estás ganando tal vez un diario, un jornal, no sé? Bueno, no trabajo en ningún lado. Yo creo que no puedo conseguir un trabajo. Como vieron ustedes, estuve componiendo agua, estuve. Le dedico a ayudar a mi mami, así, en las mañanas, tomar las vacas, borregos. A veces también mami pique abajo para sembrar coles. Solo eso nomás. O sea, actividades de agricultura, prácticamente. Ya, sí. Con mi mami ayuda más, ¿no? Trabajando y andando. No trabajo, no gano nada todavía ahorita. Y tal vez. ¿No has tenido la posibilidad de hablar con Giovanni? No sé, me atrevo a decir, tal vez de volver a estar con nosotros, a grabar, de volver a trabajar con nosotros, algo de eso. ¿No te ha llamado la atención eso? Bueno, entonces yo no quería no tiempo, más tiempo para. No quería estar viendo esa cara de él también, como mí. Me hace feo, ¿no? Por eso no. Es que verás, yo te comento que hasta ella se distanció, o sea. Está en veremos, o sea, también es situación. Pero, por ejemplo, Giovanni, ¿no te ha escrito algo de eso? ¿Entonces? Sí, me ha escrito, pero pues no digo como tú, quería tiempo todavía, entonces. O sea, todavía quieres tiempo. Ajá. ¿Quieres todavía tiempo ya? Bueno, ahorita ya estoy tiempito no trabajando. Sí, me quisiera, no sé cómo decir, pero sí quisiera trabajar. Bueno, no sé, por A o B situación de la vida, si se diera la oportunidad nuevamente de volver a estar con nosotros, ¿sí volvieras a Saraguro o no? Sí, yo. O sea, trabajar. Sí. O sea, trabajar como antes, sí. ¿Sí volvieras? Sí, volviera. ¿Dejarías de estar piqueando? Claro, dejar de estar piqueando, cogiendo picos. Allá no. Bueno, cuando trabajaba no hacía eso, no cogía ni picos. Nada, solo era una actuación, ¿no? Eso era, para mí era un trabajo suave, que tampoco puedo hacer mucha fuerza, nada. Pues. Pero es algo divertido. Te gusta hacer. Claro, ¿no? Me gusta bastante, me gusta a mí. Es algo, pasaba solo divirtiendo, riendo. Para mí sí era un buen trabajo, pero como ya toco bien. O sea, como saben decir algunos, te pagaban por reír y hacer reír a la gente. Eso. Si te gusta esa parte. Sí, me gustaba redes sociales bastante. Señito, una molestia. Si hubiera la posibilidad, la oportunidad de que Edison regresara a trabajar con nosotros, usted, bueno, o la primera vez que ya hubo la oportunidad, me imagino usted como toda madre se quedó un poquito triste porque su hijo se va de su lado, ¿no? Pero se iba para trabajar y todas esas cosas. Si se diera la oportunidad, usted otra vez, ¿sí le dejaría que vaya a trabajar de nuevo o no? Yo quisiera que acompañe, pues que no quisiera mandar, pues ya estamos acostumbrados, pero pasar juntos aquí ayuda todo. Para mí también una tristeza, pues, pero ¿qué puedo hacer? Pues él es lo que quiere, él ya acostumbra a trabajar. A ir, pues, más que sea no queriendo mandar también, ¿qué puedo hacer? O sea, no se opondría usted. Más que sea llorando también vaya a quedar, pues, mi triste. Decirle dejara que Edison se vaya con nosotros. Pues, pero ¿qué puedo hacer? Pues ya todos los hijos también salen, quedo solo, pasábamos con él, y ahora él también vuelta quiere ir, pues ya, ¿qué puedo hacer? Pues cuando no quiere mandar también ha de ir, pues ya, yo quisiera pues no mandar, pero no puedo dar plata ni nada, pagar aquí, él también ya quiere hacer alguna cosa, pensamiento de él, ya está de edad también, pues ya no puedo hacer nada. Disculpa. Yo voy a trabajar, vuelta de nuevo. Es que vine a traer, pero como estaba a ayudar con trabajar, traer alguna cosita, sabo traer. Y ahora vuelta voy a ir, mami, a trabajar. Es feo para uno como hijo separarse de sus padres, pero creo que cada uno también va haciendo su destino, señito. Con el mayor respeto que usted se merece. Y Edison. La intención de que nosotros hemos venido acá también es no solo, no por mí, ni por el equipo de producción, sino
los millones de seguidores que tú tienes a través de la página, que yo creo que es necesario que no se trunquen, primero, tus sueños. Segundo, de que el potencial que tú tienes para hacer reír a la gente es muy importante y creo que nuestro proyecto debería continuar, debería seguir. Bueno, no sé de qué manera decirlo, pero yo he estado analizando mucho este tema. Voy a hablar con Giovanni. Este mes de diciembre prácticamente está terminado, finiquitado ya. Pero yo sí quiero contar contigo para empezar el 2024 de buena manera y que tú también vuelvas a recuperar tus sueños, tus anhelos y todo lo que tengas planificado, que con la bendición de Dios se pueda hacer, y segundo también, pues que nos permitas ayudarte también para cumplir tus sueños un poco.